La Semana de la Zarzuela tendrá lugar por 34ª vez en La Solana. Podrán asistir además 9.000 espectadores entre el 20 y el 29 de octubre. Es un evento declarado de interés turístico nacional que ha sido presentado esta misma mañana en la Diputación Provincial de Ciudad Real. El presidente de la Asociación Cultural de Amigos de la Zarzuela, Antonio García, junto con el alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el responsable de Iberdrola en Castilla-La Mancha, una de las empresas patrocinadoras de este evento, han presentado en Ciudad Real la 34 Semana de la Zarzuela. El programa desarrollado en esta Semana de la Zarzuela consta de una gala lírica inaugural, en el que 12 cantantes interpretarán los fragmentos más importantes de la lírica española. Esta gala será a beneficio de la Iglesia Parroquial de Santa Catalina. El resto del programa lo componen 4 funciones de género chico: La Canción del Olvido, Gigantes y Cabezudos, La Verbena de la Paloma y Agua, Azucarillos y Aguardiente, y 2 obras de género grande: La Rosa del Azafrán y La Leyenda del Beso. Además, La Solana acogerá 32 jornadas escolares de zarzuela a las que asistirán 200 niños de 8 colegios de la localidad. Nada más me queda invitar a todos los aficionados que todavía no han sacado entradas, porque le voy a decir una cosa, y es que la zarzuela reúne 4 condiciones, 4 conceptos en su nombre. Zarzuela equivale a teatro, más canto, más música, más coreografía. Pues todo ello lo podrán ver en La Solana, en el Teatro Tomás Barrera. El alcalde de La Solana ha destacado la importante labor que realiza durante meses la compañía de teatro de la ACAZ, compuesta por madres y padres de familias que trabajan como hormigas, así como niños que desde pequeños aprecian la zarzuela y se atreven a interpretar un género que se encuentra en decadencia. Para nosotros es el evento cultural, y lo dice el alcalde de La Solana, de mayor relevancia nacional. La Solana ha sabido y ha logrado hacerse el espacio que le corresponde y que creo que se merece en el mapa nacional como una referencia anual en nuestro compromiso con la cultura y con la zarzuela. Y este mérito hay que atribuirlo con toda justicia a quien hay que atribuirlo, al trabajo diario, al trabajo constante de los integrantes de la CAZ. El presidente de la Diputación ha admitido que apostar por la Semana de la Zarzuela, declarada de interés turístico nacional, es un acierto dado el éxito que tiene y el retorno o beneficio económico que genera. Según este, la Diputación aportará 18.000 euros para una de las representaciones, así como una gran campaña publicitaria, ya que con ello contribuyen al desarrollo social y laboral de nuestros pueblos. Porque sin duda, si la Semana de la Zarzuela tiene el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional, tiene mucho que ver con el grupo de hombres y de mujeres que lo impulsa, lo apoya y se esfuerza durante todo el año de manera callada, como nos decía el alcalde, para que sea un éxito cuando en el primer día se levante el telón. En este sentido, nosotros invertimos económicamente una cantidad, que son 18.000 euros en lo que se refiere a una representación en un día concreto, que decide la asociación, y una campaña de publicidad, de promoción, porque lo importante es que esto que se hace en La Solana se conozca más allá de los límites municipales.